Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos nueva semana, lunes 18 de marzo, nuestro priego cofrade, y lo vamos a hacer hablándoles de la cofradía, protagonista de la mañana del Viernes Santo en nuestra localidad, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista. Para hablarnos de ella nos acompaña su hermano mayor, José Luis Ruiz Chelet. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Laura. Y Nicolás Jiménez, el exteniente de hermano mayor. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues comenzamos hablando de la cuaresma, del tiempo en el que estamos y de cómo la vivís en el seno de vuestra hermandad. Pues mira, Laura, muy bien. La verdad es que muy ajetreado, porque esto, la verdad es que entra en una dinámica de reuniones, de preparativos y, por supuesto, lo esencial de esta cuaresma, pues nuestros cultos con los quinarios. Uh-huh. Hemos estado celebrando el quinario a nuestro padre en honor a nuestro padre Jesús Nazareno, que se ha ido celebrando cada viernes después del miércoles de ceniza, los cinco viernes posteriores al miércoles de ceniza. Y ahora pues hoy comenzamos con el quinario en honor a María Santísima de Dolores Nazarena. Uh-huh. Entonces ya digo, en este tiempo de cuaresma, muchos preparativos, mucha organización y además siempre intentando no perder el sentido por el que estamos realizando todo esto. Uh-huh. Que no deja de ser pues un tiempo de conversión, de preparación, con lo cual nos ayudan nuestros cultos y que nos ayuda realmente a vivir lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo desde un sentimiento cristiano y con unos valores cristianos. Entonces todo esto, junto con los retiros que ha habido, pues nos ayudan a enfocar también estos preparativos de cuaresma en ese sentido, para que no nos quedemos solamente con lo exterior de la Semana Santa, que hay algo más. Que nos preparemos para el tiempo que eso es, que corresponde. El miércoles de ceniza arrancaba ahí uno con un pasacalles, quizá el primero de los actos de toda la cuaresma, ¿no? De la banda de nuestro padre Jesús Nazareno, de los Turutas. Que la esperábamos como si fuera la primera procesión. Sí, era el pistoletazo de salida de la cuaresma. Pero aparte de lo que ha dicho Chele del tema de culto, claro, también tenemos el cuartelillo, ¿vale? Tenemos un cuartelillo abierto durante cuatro fines de semana, aparte de los cultos, reuniones con todos los estamentos, porque preparar el Viernes Santo y un Viernes Santo tan particular como el nuestro, nuestra estación de penitencia, la verdad que requiere casi reuniones diarias con la administración, es decir, con el ayuntamiento, con seguridad, con todos los grupos, y la verdad que es un poco de locura esta cuaresma. Cuartelillo que este año habéis cambiado de ubicación, ¿no? Sí, este año hemos montado la Casa Hermandad para celebrar el cuartelillo, pues a la del Teatro Victoria, y simplemente pues un punto de encuentro para todos los hermanos. Te toma una cerveza, charla, intercambio de opiniones, propuestas de mejora para lo que es la propia procesión del Viernes Santo, en fin, un rato cofrade en el que se cambian impresiones y se hace realmente una convivencia. Uh-huh. Con los junto hermanos. Con esos cultos religiosos que deben de estar. Bueno, claro. También tenemos esa parte más lúdica para compartir fuera de lo que es el ámbito religioso, ¿no? Esos cuartelillos. Uh-huh. También participasteis en el Via Crucis del Cristo de los Parrillas, que organiza la agrupación, ¿no? Sí. Que ya viene siendo tradición que las hermandades tomen parte cada vez más activa. Sí, además en los últimos años se está haciendo de una forma más solemne y la verdad participan todas las cofradías y hermandades de priego, y la verdad que también, como decía Nico, otro inicio de lo que realmente es los preparativos de cuaresma, ¿vale? Para también, dar pie luego a la Semana Santa. Y también ese retiro, que creo que también. Y también ese retiro que organiza poco la agrupación de cofradías. Todo ello, bueno, pues en torno a lo mismo. También en esta cuaresma, y de manera puntual, hemos podido ver a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno en la Diputación de Córdoba, ¿no? Nico, sí. A través de una exposición que recoge precisamente los momentos más significativos de la Semana Santa de Córdoba y provincia, y allí estaba la imagen de Nazareno. Sí, ha sido una exposición de Fococor, de la Asociación de Fococor, de fotografía o fotógrafos cofrades de Córdoba, y hemos tenido la suerte de que un fotógrafo de priego, Antonio Jiménez Ballestero, ha presentado varias, y había dos fotografías de nuestro padre Jesús Nazareno de la mañana del Viernes Santo. Y la verdad que la proyección que tiene nuestra hermandad y la devoción que despierta en toda la provincia, pues la verdad que llama mucho la atención. Ha estado hasta el 4 de marzo y la verdad que
a la gente le llama mucho la atención. Esto también se une, por ejemplo, con la fotografía que el Viernes Santo o del año pasado, del 2023, que fue a nivel mundial, estuvo en la revista Time y que a la Junta de Andalucía le ha dado un premio de periodismo de mayor proyección internacional. Uh-huh. Y la verdad que es que vemos que es una estación de penitencia que nosotros, la gente de Priego, lo tenemos muy normalizado, pero es verdad que llama mucho la atención fuera. Es curioso que esa fotografía a la que hace referencia no aparece la imagen de Jesús Nazareno, ¿no? Aparece, no. Bueno, lo que todos conocemos y que representa la mañana del Viernes Santo. Claro, en Priego, efectivamente, ¿no? La fotografía son tres costaleros de Jesús el Viernes Santo. De hecho, la fotografía, el título es Costalero. Uh-huh. Y como decía Nicos, pues la repercusión mediática que ha tenido la fotografía ha sido brutal. Primero porque la revista Time lo seleccionó entre las 100 mejores fotos del año 2023. Y posteriormente la Junta de Andalucía, como decía Nicolás, pues al autor de la foto, Manu Fernández, creo que se llamaba, sí, Manu Fernández, el autor de la foto, pues le han dado su premio, un reconocimiento a esa fotografía por la trascendencia que ha tenido esa foto. Hubo un acto en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, al cual nos invitaron a la Cofradía de Hermandad y allí estuvimos. Y tuvimos la suerte tanto de conocer al autor de la fotografía como con el director de medios de comunicación de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y primero hablando con el autor de la foto, Manu Fernández, pues es algo curioso porque él no es de Priego y él no conoce Priego. Yo te iba a preguntar que cómo hizo la foto. Pues ¿en qué la momento? Relación que tenía con Priego es que le habían hablado del Viernes Santo tan especial que tenemos en Priego y que era digno de ver. Entonces él, estando en Córdoba, el Viernes Santo, la mañana del Viernes Santo, se acercó a Priego, hizo una serie de fotografías, con la suerte de que una de ellas es la que le han premiado. Uh-huh. O sea, que vino exclusivamente para ver el Viernes Santo y hacer fotografías. Uh-huh. Y hablando con el director de medios de comunicación de la Junta, nos decía que la repercusión que ha tenido a nivel internacional ha sido, vamos, increíble, que ha habido más de 1000 y algo medios que han compartido la foto a través de una asociación que era, vamos, que está totalmente regulado y controlado el número de reproducciones, sí, sí, reales. Uh-huh. Y vamos, que la repercusión que ha tenido ha sido tremenda. Uh-huh. Y al final lo que ha sonado es Priego, Jesús Nazareno, la mañana del Viernes Santo, sí, y los costaleros del Viernes Santo. Uh-huh. Con lo cual, la trascendencia que tiene el Viernes Santo fuera de Priego, que nosotros estando en Priego algunas veces, pues no la percibimos. No la percibimos, sí que es verdad. No la percibimos. Otra historia más para la cofradía, sí, ¿no? Para la, sí, que tiene muchas. Otra. Eso más. Eso sería cuestión de ir recopilándolas porque, sí, tiene muchísima en torno a la imagen de Jesús Nazareno. Mm. Bueno, también durante esta cuaresma estáis pendientes del tema de túnica alquiler porque es verdad que es una hermandad en la que mucha gente participa, mucha gente viene de fuera y la hermandad da la oportunidad de alquilar esas túnicas, sí, ¿no? Para quien no las tenga. También damos la oportunidad para eso, los hermanos y devotos que quieran participar en la procesión penitencial del Viernes Santo, pues es verdad que hay muchos hermanos y devotos que son de fuera de Priego, vienen para Semana Santa, niños que han crecido, las túnicas se le han quedado pequeñas. Al no vivir en Priego, pues es más complicado preparar túnicas. Entonces la hermandad pues ofrece un servicio de prestar túnicas para que puedan participar realmente en nuestra procesión. Uh-huh. Y si me lo permite, aprovecho y voy a hacer un inciso respecto a este tema. Insisto en que porque sea Viernes Santo no vale todo. Y me explico. Nuestro hábito penitencial es el que es y tenemos que cuidarlo. Tenemos que utilizar el capirote, porque una serie de años se dejó de utilizar, pero no es lo correcto. Y la intención que tenemos es que poco a poco se vaya recuperando porque es nuestro hábito penitencial el correcto. Uh-huh. Tenemos que ser cuidadosos con las túnicas. No podemos llegar con las túnicas arrugadas del año anterior, muy cortas. Todo eso hay que cuidarlo, porque, uh-huh, es que estamos haciendo nuestra procesión penitencial y no porque sea el Viernes Santo, pues oye, nos vale todo. Entonces, además, es que son cosas que en otras hermandades no se permite o ni se plantea el ir con una túnica que no sea impensable, una túnica adecuada. De acuerdo, entonces,
intentamos hacer mucho hincapié en eso. Y como está diciendo Chele, este año se pone a disposición de toda la gente que quiera, pues el alquiler o venta de túnicas para que puedan salir Hemos comentado con otras hermandades que es la imagen de la hermandad en la calle, claro, ese día, ¿no? Claro. Y si se respeta las estaciones de penitencia, debe ser lo mismo el Viernes Santo. Claro. ¿No? O sea que... Y de la misma manera, también aprovecho y lo comento, que la procesión dura desde que sale hasta que se encierra. También había anteriormente una mala costumbre de acompañar a Jesús en la subida, pero luego en la bajada no. Uh-huh. Hay que subir y hay que bajar. Claro. Entonces, una invito también, de penitencia completa. Claro, a los hermanos y devotos que participen, pues que sean responsables, que lo hagan con decoro como Jesús Nazareno se merece, que suban y que luego acompañen a Jesús Nazareno hasta la iglesia de San Francisco, que se encierre. Bueno, ese era uno de vuestros propósitos, recuerdo, cuando comenzaste y cuando cogiste ahí la... Una de las cosas que planteamos... Restablecer un poco esa estación de penitencia. Siempre respetar nuestra peculiaridad del Viernes Santo, tenemos nuestra propia idiosincrasia, también es lo que nos hace ser lo que somos, y eso hay que cuidarlo, mantenerlo, pero eso no quita que hay otra serie de cosas que poco a poco se pueden ir normalizando, como cualquier otra procesión, y es la idea que tenemos. Ese era uno de vuestros objetivos, y yo creo que en este tiempo, en estos últimos años ya se ha notado. Yo creo que vamos por buen camino, y esto es algo de una carrera de medio fondo, y poquito a poco, para que cuando vayan pasando unos años, pues se siga la misma línea de trabajo. Se normalice pero vale, que hacemos un llamamiento a los hermanos de Cera, que si vienen unos poquitos más, pues los agradecemos. Bien, que participen. Hay unas fotos que se han publicado no hace mucho en las redes, también son del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que son espectaculares, en las que se ven pues una fila enorme de penitentes, perfectamente vestidos con la túnica, con sus cirios, sus capirotes. En aquella época incluso, lo comento porque los más mayores sí lo sabrán, pero los más jóvenes no, se llegaba hasta tal punto de orden y de perfección con los penitentes que se utilizaban unas cuerdas con nudos. Y esas cuerdas con nudos, cada nudo, indicaba dónde tenía que ir cada penitente, para que la distancia entre penitente y penitente siempre fuera la misma. Fuera la misma y fueran en paralelo. Bueno, pues eso era el Viernes Santo, en priego. Tanto que hablamos de tradiciones, ¿no? Claro. Esa también lo era. Que también es verdad que nosotros hemos vivido, que lo hemos vivido, una realidad muy distinta a ese momento, claro. A esa cantidad de años en la historia de la hermandad que ha habido otras cosas. Bueno, pues es importante saber que también hubo un tiempo en el que fue así. Bueno, ahora hablaremos de la mañana del Viernes Santo, pero antes, Chele, cuando se encierra nuestro Padre Jesús en la columna, desde ahí hasta que sale Jesús Nazareno, ¿qué ocurre en San Francisco? Pues ¿Qué transcurre en esa madrugada del Viernes Santo? Pues mira, la iglesia se queda abierta, se prepara un ambiente de recogimiento en la capilla de Jesús, con una iluminación bajita, y de verdad que es digno de ver, pero hay una cantidad de personas que pasan por la capilla de Jesús a rezar en la madrugada del Viernes Santo, que es impresionante. Y la capilla, a lo largo de toda la madrugada, prácticamente está llena. También es verdad que luego aparecen costaleros del Viernes Santo, costaleros de Jesús Nazareno. Como el trono ya está preparado, que está en el arco al lado de nuestra capilla, pues a lo largo de la madrugada también se van dejando caer costaleros, van reservando el sitio que luego quieren ocupar en la procesión. Pero realmente lo que más me llama la atención son personas mayores rezando en la madrugada del Viernes Santo. Antes de que se prepare Jesús, se monte en el altar y luego ya empiece la procesión. Entonces, la madrugada es un momento íntimo de recogimiento, de oración. El año pasado se hizo una hora santa. Sí, porque tuvimos varias durante. Hay varias en determinados horarios, ¿no? Sí, en determinadas horas pues se leyeron varios fragmentos de la Pasión de Cristo, y la verdad que el ambiente de recogimiento que había, pues fue la verdad que sobrecogía. Incluso luego hubo un momento que a lo mejor hace unos años era impensable, cuando Jesús se bajó del camarín y iba a subirse a su trono. Jesús se paró en la capilla y se leyó un fragmento del Evangelio, del momento cuando Jesús coge la cruz, y el respeto fue absoluto con la iglesia llena. Entonces, esto se va dando poquito a poco paso para que se puedan
normalizar. Siempre hablamos de esta normalización de lo que en cualquier otra hermandad, los titulares cuando se suben a los tronos hay un respeto y las otras muchas hermandades lo hacen. Nosotros parecía que era imposible que pudiéramos llegar a eso. Pues poco a poco se va consiguiendo. Porque claro, en esa hora ya previa a la salida, ya ahí sí hay más gente, ya ahí sí empieza a haber más movimiento. Además, conforme va avanzando la madrugada, es un río de personas las que entran a San Francisco. Y es curioso porque, ya te digo, de estar la iglesia, además está con poca luz, conforme van pasando las horas, van llegando más personas, aparte de las que están en la capilla. Uh-huh. O sea, las que están en la capilla, están rezando, pero las que se van incorporando a la iglesia, cada vez más, las 4, las 5, las 6, y a partir de las 6, 6 y algo, una afluencia de personas muy grande, hasta que la iglesia se llena. Vamos, la iglesia se llena. A la hora que más o menos se considera, se sube a Jesús en el trono, como ha comentado Nicos, pues intentamos hacer un traslado con respeto, también solemne. El año pasado, como iniciativa y novedad, se hizo esta lectura, este año puede ser algo parecido. Y creo que vamos por buen camino en el sentido de que dentro de la iglesia está llena, no sé cuántas personas puede haber, pero hay un respeto importante y cada vez hay más respeto. Y un ambiente seguro. Y un ambiente muy seguro. En muchas ocasiones daba la impresión de que quizá por llevar a algunos niños no era. Claro. Ahora ya sí. Sí, eso sí es muy seguro. Es verdad que luego en el momento que ya Jesús está en el trono y se levanta, pues a Jesús se está meciendo un ratito hasta que ya sale la procesión, y ahí sí es verdad que si hay una persona que la hay con silla de ruedas porque le gusta vivir ese momento, o niños más pequeños, pues en ese momento es verdad que se tienen que poner ya un poquito más retirado, con seguridad, pero vamos, que no hay ningún problema de seguridad. Y eso es lo que pasa en la madrugada del Viernes Santo. Eso es lo que pasa dentro de la iglesia de San Francisco, porque fuera, mucho antes de que salga Jesús Nazareno, ocurren también muchas cosas, ¿no? También tenemos una tradición de hace unos pocos de años ya, en las que las distintas bandas que participan en la procesión van a la Fuente del Rey, rinden honores en la Fuente de la Salud de la Virgen de la Cabeza, se reza, como es normal, y luego ya se bajan desfilando junto con los costaleros de la Virgen y las costaleras de San Juan hacia la iglesia, para ya organizarnos y empezar la procesión. Uh-huh. Con lo cual también se dan unos pasacalles desde muy temprano. Y ya pestiña y bacalao ni hablamos, que ya desde las 6 de la mañana. Eso lo escuchamos todos. Anunciando el toque justiciero de lo que va a ocurrir en una hora, que bueno, realmente es el sentido que tiene el pestiña y bacalao. Anunciar la procesión. Correcto. Bueno, recogida del capitán, como tú dices, rendición de honores. ¿Cómo se...? Sabemos que la figura del capitán, del teniente y del alférez se van renovando cada año. Sí. Y cuéntanos un poco cómo es ese proceso, Chico. Bueno, pues hablando un poco, y ahora le paso a Nicolás la palabra, que él es miembro del escuadrón, pero por situar un poco, contextualizar lo que es en sí el escuadrón, decir que a principios del siglo XVIII se funda el escuadrón, que llevamos con el escuadrón más de 3 siglos, que se dice pronto. Casi nada. Que es que los armas de la Macarena, cuando hablamos de ellos, se fundan a la vez que nuestro escuadrón. Uh-huh. Entonces, es que muchas veces es que no valoramos lo que tenemos. Y nuestra cofradía y hermandad, gracias a Dios, en los siglos de vida que tiene, siempre ha estado en un nivel muy alto, que ha estado a la misma altura que el resto de las hermandades importantes de Andalucía. Por respecto al escuadrón, ya te digo, se funda hace 3 siglos y algo. El mismo escuadrón dura hasta los años 70 y algo, se disuelve y luego se vuelve a refundar, y hay varios mandos, y esos mandos, que es capitán, teniente y alférez, pues cada año van cambiando esos mandos. Tienen por costumbre ir renovando y participando de esos cargos los hermanos que no han ostentado todavía ese cargo, y van rotando respetando un poco la antigüedad. Ellos proponen quiénes son los mandos y la junta de mesa, el hermano mayor, ratifica esa propuesta y así se van cambiando cada año los cargos. ¿Tú quieres comentar algo más? Es un privilegio, ¿no? Sí, es un privilegio, la verdad, porque cuando se refunda el escuadrón en el año 99, es verdad que anteriormente los cargos y los mandos eran vitalicios, es decir, pasaban o dentro de la misma familia o de padre a hijo. Lo que pasa es que cuando se refunda, pues se acuerda dentro del escuadrón y se acuerda con la hermandad de ir rotando. Entonces, cuando lleva un poco tiempo y por antigüedad, pues
se van cogiendo, te presenta, se le propone al hermano mayor o a la Junta de Gobierno y ratifica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, como otro escuadrón que hay aquí en Priego, o como otra, tenemos la parte musical y la parte de los soldados, y los soldados, pues, el que se presenta para capitán y teniente, y alférez para la parte musical, que son los chaquetillas. Y la verdad que rotar y eso, y tener el privilegio de una figura, el Viernes Santo, que es el capitán, el momento que da el paso redoblado, tener la oportunidad de darlo, pues la verdad que todos los que estamos dentro del escuadrón, pues la verdad nos gusta. Yo a mí me tocó en el año 2014, hace ya 10 años, y la verdad yo recuerdo que los nervios, las emociones y el momento ese de que todo el mundo está en la raya esperando a que es una responsabilidad también, ¿no? También. Un papel muy importante. Importante. Pero sí, la verdad que se va rotando y así de esa manera conseguimos que todos los integrantes del escuadrón pues vayan pasando y disfruten de y ese momento. Y vivan esa experiencia que al fin y al cabo es muy bonito. Se voy a comentar una cosita respecto al escuadrón, que no es solo nuestro escuadrón, que es junto inicialmente con el escuadrón de la columna. Y un par de años, creo recordar, se incorpora al escuadrón de la Hermandad del Santo Entierro, de la Soledad. Con lo cual, el escuadrón está formado por las tres hermandades, que son las que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Así que no es exclusivo del escuadrón de soldados romanos nazarenos, que también, sino que es compendio de eso, es que forman parte el escuadrón con miembros de la columna y la Soledad. Con la curiosidad que participa el mismo escuadrón en las tres procesiones y lo único que cambian son los mandos. Y los mandos así lo pone cada hermandad según procesiones. Qué curioso. ¿Vale? O sea, pero que no es solamente nuestro escuadrón, que es en conjunto con columna y el escuadrón de la Soledad. Bueno, pues mañana del Viernes Santo hablamos de recorrido, horario, creo que hay pocos cambios, ¿no? Sí, igual que el año pasado, el recorrido es el mismo, a uso y costumbre, y el horario es a las 10 de la mañana. Ya, ahí se planteó adelantar una hora de salida a la procesión. Vamos a valorar si, bueno, después de haberla adelantado, se valoró en Junta de Gobierno y la verdad que el resultado de adelantar esa hora ha sido positivo. Y es posible que para el año que viene incluso, si las circunstancias se dan, nos planteamos a lo mejor adelantar otra hora, siempre y cuando la asamblea de hermanos la aprueben, y a lo mejor adelantar una hora con la salida a las 9, ¿vale? El objetivo era, y se habló en su momento, que se recogiera a Jesús lo más pronto posible. O sea, antes de las 3 de la tarde era un objetivo ambicioso. Claro. También un sentido litúrgico es ese, que Jesús a la hora que muere, en teoría no hay un nazareno en la calle. De hecho, los únicos nazarenos que procesionan a esta hora es el nuestro, porque el resto todos son de madrugada. Y nosotros también, como hemos hablado en varios años, la mayor parte de la historia de la cofradía procesiona en la madrugada. Entonces una hora adecuada a lo mejor podría ser a las 9. Y podría estar encerrado a las 3, son las mismas horas de procesión en la calle. Solo que se adelanta todo. Se adelanta todo y el resultado de esa hora de adelanto, la verdad que ha sido beneficiosa. Y el año que viene, si se da la circunstancia y es viable, pues igual, que no digo que se vaya a hacer, se le plantea a los hermanos y si lo ven bien, pues igual se hace. Siempre lo decimos, ¿no? Son decisiones que se toman, que si van bien, se mantienen, se continúa, y si no, se modifica. Se modifica, no hay problema. Claro. No es nada definitivo ni que repercuta de una manera. No. Solamente hablamos del horario. Bueno, el tema de la climatología siempre estaba presente el Viernes Santo. Yo creo sabemos que es algo que la cofradía no puede controlar, evidentemente. No depende de nosotros. No depende de vosotros, pero sí es cierto que desde hace algunos años ya sí se decidió que en caso de que hubiera una lluvia manifiesta, evidentemente la imagen de Jesús no iba a salir a la calle. Claro, efectivamente, yo creo que afortunadamente hay una conciencia. Esto es fruto del trabajo de otras juntas de gobierno anteriores. El 2018, cuando salió Jesús y se dio la vuelta en el paseillo, también fue un precedente. Y todo esto ayuda a tomar la decisión que en el caso de que llueva, como tú dices, de forma considerable, pues Jesús no salga a la calle. La idea que tiene la hermandad es que si llueve, Jesús no salga. ¿Qué pasa? Pues que todo esto es muy relativo. Evidentemente, si la previsión, como estos días atrás, de varios días, han sido 30, 40 litros, algunos días, Jesús no puede salir a la calle con una previsión de 30 o 40 litros. Distinto es que la previsión de agua serán 3 gotas y sean a las 3 de la tarde.
Claro. Sí, es verdad que eso es distinto. Común, siempre lo que debe y siempre tener. Barajando con la posibilidad de adelantar o retrasar la hora de salida dentro de un orden y un margen para que esa posible previsión en la que te asegure de que no va a llover nos permita salir a la calle con seguridad, pero claro, siempre cuidando lo que tenemos, porque es que somos responsables y una de las funciones que tenemos nosotros como Junta de Gobierno y yo personalmente como hermano mayor es cuidar y conservar el patrimonio que tenemos, entre ellos la imagen de Jesús, y viene reflejado así en los estatutos. Es decir, que es que mi función es cuidar y velar por la imagen de Jesús. Bueno, 40 la última, litros en la y salir, última, pues no, no tiene sentido. No. Además, en la última restauración, el mismo restaurador lo dijo. Sí, no, es sí, más, que, dijo algo más, dijo algo más. Lo que pasa es que evidentemente no se va a llevar a cabo, ni tampoco la imagen de Jesús se hizo para eso, que es una pieza de museo. Que es una mesa para una pieza para que para esté no en un museo, ¿no? En una sala y que no procesione. Pero también es verdad que las cosas en su día el imaginero y la cofradía, los franciscanos encargaron esta imagen para darle un culto externo en la calle y es para eso, ¿vale? Pero no quita que tenemos que cuidarlo en la medida de lo posible. Pero vaya, yo creo que si hace falta mucho el agua, pero que si ese día no llueve, no facilita. Sobre todo en esa hora, ¿no? En esa hora no facilita mucho las cosas. Sí, porque vale. Es que el papel que tiene la hermandad, la Junta, y en complicado. Última instancia el hermano mayor, bueno, en este caso el Viernes Santo tú, pero cualquier hermano mayor sí, en cualquier cofradía, es que es una responsabilidad es y es muy complicado. Muy cualquier grande. Decisión es complicada. Claro. Y luego aparte eso, que es que cuánto llueve, qué cantidad de agua y a qué hora. Es que es muy relativo. Sí. Es que es muy relativo y es muy complicado tomar esa decisión. Es que hay decisiones que son muy claras porque, por ejemplo, en mayo, en las fiestas votivas de mayo del año pasado, se veía que iba a llover y la decisión fue clara y Jesús no salió. No hubo ningún problema y nadie, no pasó nada ni nadie lo discutió. El problema es el Viernes Santo. Pero yo creo que hay conciencia ya de lo que han pasado otro año y yo creo que... Esperemos que se tire lloviendo. Ojalá que no, hasta el domingo de Ramos y disfrutemos de una Semana Santa muy buena. Ojalá que no exista esa posibilidad. Y que llueva antes y después. Exactamente. Bueno, ¿algún estreno, Chel, este año? ¿Alguna novedad así más destacable? Sí, para el Viernes Santo tenemos varios estrenos. Uno de ellos es la Candelería del Paso de la Virgen. Era un proyecto que se inició en 2015. Tenía tres fases, pero por circunstancias, problemas con el orfebre, la pandemia, la que pandemia también me ha pillado por medio. También se nos presentó por medio el aniversario, que también hubo un desembolso económico que hubo que parar un poco el proyecto del trono. Pues ya con la Candelería, que se estrena este año, se finaliza ese proyecto para el trono de la Virgen. Lo que nos ha quedado pendiente era adaptar las varas de palio y el techo de palio que teníamos del trono anterior, adaptarlo a este paso. Empezamos en noviembre a adaptarlo tal, pero no nos ha dado tiempo. Así que el año que viene, si Dios quiere, pues saldrá ya con el palio. Ese estreno. Además, estrenamos para la Virgen un manto, color azul noche, también se estrena para este Viernes Santo. Y fundamentalmente son los dos estrenos que tenemos para el Viernes Santo. Bueno, importante, Sí. Bueno, esto para el Viernes Santo. Sí, luego para mayo, seguimos con los estrenos y tenemos dos siriales nuevos, dos dalmáticas que se han bordado en talleres de Santa Clara en Sevilla. Y quizás uno de los estrenos más importantes, la antigua cruz de plata de Jesús, que está hecha o fechada en Córdoba en 1879 y que todo el mundo conoce, que está en la capilla de Jesús colgada en uno de los laterales, que lleva sin poder usarla Jesús desde el año 69, pues se ha restaurado y si no pasa nada, pues lo veremos próximamente, en mayo. Esa imagen de Jesús con su cruz de plata en la procesión. Bueno, pues otro adelanto ya de cara a mayo. Y en cuanto al desarrollo de la procesión, Chele, porque el año pasado la banda de la Virgen, de tambora de la Virgen, al llegar al palenque, es verdad que se sitúa a la derecha, para, no sé si este año va a ser igual o se si hay algún igual. Otro cambio. Se va a ser igual y el tema es que como en ese momento los penitentes ya dejan la procesión, se quedan paso de San Juan, banda de los Turutas, algunos atributos e insignia y el paso de la Virgen, si la banda de la Virgen suben con San Juan y la Virgen, pues musicalmente se están solapando las dos bandas. Entonces la banda de la Virgen sale por la calle Los San Isidro, sube hasta la Virgen de la Cabeza, y la banda de cornetes y tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Turutas acompañan a San Juan y la Virgen hasta la Virgen de la Cabeza.
y ahí la banda de la Virgen acompaña a San Juan y la Virgen hasta el Calvario. Se plantea de esa manera. Casi dicho. Sí. Pero es que es una organización es muy complejo, compleja. Es muy complejo porque ten en cuenta que dentro de que es una procesión difícil de organizar, tenemos tres pasos, tres bandas, miserere, y luego que Jesús es el que realmente va marcando el paso de la procesión. Y tenemos que adaptar todo el cortejo que va por delante de Jesús, no sé, pueden ser 500, 600 hermanos que procesionen, pues adaptarlo al paso que va marcando Jesús. Entonces te condiciona mucho a la hora de organizar las cosas. Y tienes que tener previsto una cantidad de casuísticas que se te puedan dar y que todo el mundo, todos los responsables de cada grupo, de las tres bandas, de los tres grupos de costaleros, celadores y demás, pues que sepan en cada momento dónde estamos en la procesión, qué es lo que tienen que hacer. Porque si no es que es un... Eso es lo que te iba a preguntar, porque todo esto, en esa vorágine del Viernes Santo, ¿cómo se coordina? Porque pues claro, mira, cada uno está ahí en vuestro lugar, pero pues todo mira, esto, Jesús va más lento, hay que reducir el todo esto, ¿cómo lo organizamos? Pues mira, esto tenemos un vocal de estación de penitencia que no para de pensar, termina el Viernes Santo, ya está viendo vídeos de telepriego de lo que ha sido la procesión, viendo los problemas que ha habido, porque todos los años hay algo. Todos los años hay algo, porque el Viernes Santo es así. Tú trabajas sobre problemas que ha habido en años anteriores, los tienes medio controlados y te surgen otros. Bueno, pues él dedica tiempo, piensa, propuestas de mejora, y una vez que tiene claras las cosas, pues nos reunimos, la junta de mesa, lo hablamos, valoramos opciones, y una vez que están las cosas claras, pues nos reunimos con los responsables de cada grupo. Se plantea todo el Viernes Santo desde que empiezan con los pasacalles, porque tiene que estar en orden, quién llega primero, a qué hora, por dónde se entra a la iglesia, dónde se sitúa cada uno en la iglesia, dónde se sitúa luego uno en la procesión, cuando llega el paso redoblado, cómo lo hacemos, en el Calvario, la bajada, está todo organizado, a entrar al compás quién toca, quién deja de tocar porque no estén solapadas dos bandas, qué banda le toca, qué paso, todo eso está organizado. Y es fruto del trabajo del vocal de estación de penitencia con sus celadores. Durante el desarrollo de la procesión están comunicados los celadores y con las ideas claras de qué es lo que se tiene que hacer, se van dando órdenes y son los responsables. Yo siempre lo digo, el vocal de estación de penitencia es el que manda a la calle el Viernes Santo, ni el hermano mayor. Entonces, todos tenemos que hacerle caso al vocal de estación de penitencia con sus celadores, porque ellos están coordinando desde la cruz de guía hasta el paso de Jesús. Sabe todo lo que está pasando, cuándo hay que andar, cuándo hay que parar, qué es lo que hay que hacer, si hay algún imprevisto, cómo solucionarlo. Pero aún así, es complejo de organizar. Es que son, buen trabajo, son muchas que cosas. Que, claro, el Viernes Santo te parece, visto desde fuera, puede ser un poco de desorganización, pero son muchas horas, como dice Chele, muchas reuniones, mucho tiempo que se le dedica a que más o menos esté todo medianamente organizado. Dentro de tantos factores que, claro, que no se pueden controlar. Claro, porque hay cosas que no dependen de ti. Que no dependen de la hermandad ni de, claro, ni de nada. Pero que es verdad que el fruto luego en la calle es el resultado de todo esto que estamos hablando. Que luego ven las cosas en la calle y oye, y parece, bueno, pues ha salido bien, ¿no? Pues mira, sí, sus cosillas, había algún corte, ha habido esto, ha pasado lo otro, pues sí. Pero que gracias a todo este trabajo que hay antes, pues da pie a que esto salga un poquito mejor. Bueno, ¿y dónde pasa el hermano mayor del Nazareno la mañana del Viernes Santo? ¿En qué punto? Pues mira, acompaño a Jesús desde que salgo hasta que entro. Ahora, por el cargo que me ocupa, pues voy representando a la hermandad con la presidencia y pues eso, llevo la vara detrás de Jesús y acompaño a Jesús en todo momento. El Nico, tu sitio sí lo... Yo sí voy, yo voy con el escuadrón de soldados romanos y voy delante de Jesús. La verdad que soy un privilegiado porque voy cerquita de ahí todo el rato, tanto a la subida como a la bajada, porque luego somos uno de los estamentos que acompañamos a Jesús todo el rato. Es decir, en el paso redoblado, el escuadrón le da el paso, le da el capitán el paso redoblado, subimos hasta que Jesús da la bendición en el Calvario y volvemos para abajo. Así que desde que sale hasta que entra delante de él. Bueno, sería curioso preguntar porque habría mil maneras de, bueno, millones de maneras de vivir el Viernes Santo, ¿no? Cada persona uno tiene la suya, lo vive a su manera y cada sentimiento es único y es de cada uno. Entonces,
A mí me choca cuando en conversaciones estériles hablan uno de que si yo soy más nazareno que tú, nazareno de toda la vida, no sé qué. No sé, me parece que eso es ridículo. Cada uno lo vive desde su formación religiosa, desde su fe, desde su tradición, desde el encuentro o el entorno familiar en el que vive la procesión. Cada uno lo vive a su manera y todo es respetable. También es verdad que todo tiene que respetar a la cofradía en la calle. Además es curioso, Laura, que por ejemplo le podemos preguntar a cualquier persona de Priego y si le preguntamos que cómo vive su Viernes Santo, él y su familia normalmente hacen siempre lo mismo todos los años. A mí me pasaba antes de estar, yo ahora lo mismo que Chele, por tema de cargo, pues tienes que estar dentro de la iglesia, como decíamos, él durante toda la madrugada, luego en el momento de subir a Jesús, en el momento de salir, aunque luego ya te incorpores en el desfile procesional en tu sitio, pero luego a la vuelta tienes que estar otra vez. Pero nosotros que llevamos 20 y tantos, 30 años saliendo, al final siempre hacen lo mismo. Pero es que le pregunta a cualquier persona de Priego y siempre hace lo mismo el Viernes Santo. Se pone en el mismo sitio a verlo, va a ver la bendición de tal lado o tiene su sitio donde tiene verlo. Tiene su sitio donde verlo. El camino para subir, a la bajada donde lo ve. Entonces, sí, yo creo que sí, a cualquier persona de Priego le pregunta que cómo es su Viernes Santo, pues hay tantos Viernes Santos como personas ahí en Priego. Así es. Bueno, pues hablar de la mañana del Viernes Santo siempre es complicado porque es verdad que... Pero bueno, hemos intentado dar unas pinceladas de lo que va a ser la mañana del Viernes Santo de este año 2024. Pero hablar del Nazareno es también hablar de los domingos de mayo, de las fiestas votivas que celebráis el último domingo de mayo. ¿Qué podemos adelantar de este año? Bueno, pues lo estamos preparando con mucha ilusión. Los domingos de mayo, pues el origen no es otro que los problemas que hubo con una pandemia hace también 3 siglos y algo, acompañado de unos años de sequía, y las hermandades de la época más importantes, Columna, Sol y de Nazareno, pues hacen el voto, se le llama, la fiesta del voto, que no es más que sacar a los titulares a la calle para agradecer que pasó la epidemia, la pandemia, y esos años de sequía también mejoraron al poco tiempo. Entonces, una manera de agradecer a los hermanos con sus titulares, haciendo un acto de fe público en la calle, ese acontecimiento. Pues se lleva haciendo muchísimos años. Ha habido épocas en las que, sobre todo el siglo XX, principios del XX, era tremendo, venían los mejores oradores, sacerdotes a predicar, las mejores bandas militares que había en la época. Hablo de principios del siglo XX. Cuando en Priego, no sé, por ejemplo, no había alumbrado público para Jesús, para que Jesús saliera a la calle, se contrataba un alumbrado por las calles donde pasaba Jesús Nazareno. Fuegos artificiales de una manera extraordinaria. Bueno, venía el gobernador civil de la época a la procesión. O sea, era una fiesta muy importante dentro de lo que es la hermandad. Este año, pues lo que estamos intentando, pues celebrar con un poquito más de grandiosidad esta fiesta. Y para eso, pues hemos contado con la suerte de que nos pueda acompañar este año a predicar el cardenal Carlos Osoro. Carlos Osoro ha sido vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Hasta hace poco ha sido arzobispo de Madrid, arzobispo emérito de Madrid, y nos ha confirmado que nos puede acompañar a predicar este año para la fiesta de mayo. Musicalmente, este año nos acompaña de nuevo la banda de Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de Triana, de Sevilla. Si no es la mejor banda de cornetas y tambores que hay en Andalucía, por no decir en España o en el mundo, es de las mejores, ¿vale? Y también tenemos la suerte de que este año nos pueden acompañar. Y alguna otra cosa que estamos preparando a nivel de la misa solemne del domingo, con tema de, con el acompañamiento de las corales que vienen, y alguna novedad más en cuanto al tema de la procesión. Como ha comentado Nico, este año vamos a sacar 2 seriales más. El tema de los seriales, al ser hermandad sacramental, es correcto y litúrgico sacar 6 siriales. Sí. Entonces este año pues vamos a sacar los 6 siriales y algún elemento más que se irá preparando para mayo. Pero vamos, que va a ser un mayo importante. Importante también.
Bueno, no quiero terminar sin hablar de un proyecto importante que tiene la hermandad, y es la restauración de una de las túnicas de nuestro Padre Jesús Nazareno. Hace poco estuvisteis en el Instituto de Patrimonio Andaluz de Patrimonio Histórico. ¿En qué punto está este proyecto? Pues sí, es una túnica también muy antigua, es del año 1854. Es de una bordadora sevillana que es la mejor bordadora de esa época, Patrocinio López. Esta señora pues trabajaba mucho con las hermandades más importantes de Sevilla. Le ha confeccionado túnicas, sayas, palios a las distintas hermandades más importantes de Sevilla. Y con la Catedral de Sevilla también. Trabajaba con la Catedral de Sevilla. Es decir, que en esa época se le hace un manto a Jesús y se busca la persona, la mejor bordadora que hay en el momento, y le hace el mejor manto de la época a Jesús, que es lo que, en línea a lo que venía diciendo antes con el tema del escuadrón, con el tema de muchas cosas de patrimonio que tenemos en la hermandad, que siempre nos han puesto en un nivel muy alto a nivel andaluz, a nivel cofrade, por el patrimonio que tenemos y por lo que ha sido. ¿Vale? Pues esta túnica está deteriorada, está bastante deteriorada, y se planteó que el IAPH pues nos hiciera un informe de una valoración, un proyecto de intervención y un presupuesto. Se trasladó la túnica a Sevilla, lo vieron los técnicos, se quedaron asombrados por la maravilla que es. Túnicas de esas características de cola, como es la nuestra, con esa calidad de bordado. Hay dos en Andalucía de estas características y una es la nuestra. Y en 15 días nos dieron el proyecto de intervención y de restauración, nos trajimos la túnica y tiene un coste económico importante. Elevado. Y ahora mismo pues está aquí a la espera de que si pudiéramos acometerle el proyecto este año que me queda a mí y el que viene, y si no pues habrá que intentar dejarlo medio planteado para que el que venga, la siguiente Junta de Gobierno, si lo considera, pues que sea uno de los proyectos a llevar a cabo, porque es verdad que es una pieza única, de mucho valor artístico, histórico, y una de las cosas buenas que nos planteó el IAPH es que en el caso de que se restaurara, se le podría dar uso, porque a priori cuando la vieron, nos comentaron que era una pieza para restaurar y de museo, pero después de ver las condiciones en el tejido en el que está, que no son tan malas, está deteriorado, pero no está tan mal, y tras la intervención que le harían, se le podría procesionar con ella. Bueno, pues que la túnica está en nuestra dependencia, en la sala de junta, y está expuesta en una vitrina. Lo que pasa es que está, que no puede procesionar, porque como dice Chele, con el paso de los años, con los cordones y con la cruz y todo, pues está muy deteriorada, ¿no? Pero sí nos sorprendió que nos dijeran que, bueno, que con una buena restauración y una afianzando lo que son los bordados, pues podría volver otra vez Jesús a llevarla en sus salidas procesionales, y es otro proyecto más que tenemos en los próximos años. Otro proyecto importante que tendrá que esperar un tiempo. Tendrá que esperar, porque es que son muchas cosas, y una de ellas es la obra social, el tema de caridad. Yo siempre lo digo, lo que destinamos siempre es poco, y es algo que tiene que estar ahí. La hermandad colabora económicamente, lo que es en cuantía, colabora, pero también es verdad que una hermandad grande que tiene más recursos, y siempre digo que vamos cortos y tenemos que colaborar más. Este año vamos a plantear, aparte de lo que tenemos hasta ahora con los proyectos a nivel local con Cáritas y demás, algún otro proyecto aumentando la partida presupuestaria para el tema de obra social, porque además es uno de los fines de la hermandad. O sea, una cofradía y hermandad, el sentido que tiene son tres. Uno es la caridad, que es fundamental, que es una asignatura que las hermandades pues la llevamos, y se hace una labor muy importante, porque al final en pliego todas las hermandades colaboran con el tema de obra social, y lo que pueda aportar cada hermandad con sus proyectos, con sus actividades y demás, suma, y se hace una labor importante. El tema de la formación y evangelización es otra de las características que tenemos las hermandades, y los cultos externos en la calle y los cultos internos, que es lo que hablamos antes de nuestros quinarios y demás. Entonces, proyecto de, pues claro, está ahí y es bueno, es patrimonio, hay que conservarlo, pero también tenemos otros proyectos del día a día que tampoco podemos descuidar. Ahí quedará para su momento, todo tiene su cuando momento. Llegue.
cuando llegue. Bueno, pues antes de terminar, os pregunto por la propuesta de la Agrupación General de Hermandad y Cofradía. Como todo el mundo sabe ya, de cara a la próxima cuaresma, la posibilidad de celebrar una procesión magna aquí en Priego, a la hermandad, ¿qué le parece esta iniciativa? Pues bien, bien, porque eso es algo, el tema de intentar hacer una procesión magna en Priego, en el mundo cofrade se lleva hablando mucho tiempo. En los últimos años hablabas con personas en cuartelillos, en... La verdad que era como una cosa que nos faltaba en Priego, que faltaba la magna, ¿no? Claro, nos faltaba. Nunca se ha hecho una magna en Priego, pero claro, una magna es algo extraordinario y tiene que haber un motivo extraordinario, porque también creo que hemos entrado en una dinámica de cosas extraordinarias que realmente todo es extraordinario. Lo hacemos todo ordinario. Entonces, el tema era buscar un motivo extraordinario para poder justificar una salida magna de todas las cofradías y hermandades de Priego. Y aprovechando que el año que viene es el 500 aniversario de la parroquia, pues un motivo más que justificado para que se pueda intentar llevar a cabo una magna. Don Ángel Cristo, párroco de la Asunción, propone a la Agrupación de Cofradías ese proyecto y la Agrupación de Cofradías nos lo transmite al resto de hermandades y cofradías de Priego. Nuestra cofradía hermandad mantuvo una reunión de junta de gobierno, se aprobó que se iba a participar en la procesión magna y tenemos pendiente en breve una reunión con la asamblea de hermanos, que no hay por qué pasarla por asamblea de hermanos, porque según nuestras normas, lo que son entradas, salidas procesionales extraordinarias de Jesús, lo puede acordar la junta de gobierno únicamente, pero yo pienso que esto debe ser un acuerdo de hermandad y lo vamos a pasar por la asamblea de hermanos en breve, que yo entiendo que saldrá por una razón, porque si hace poco una magna en el 2019 y se trasladó a la imagen de Jesús hasta Córdoba, con lo que implicaba el transporte, el traslado, el tiempo que estuvo... La logística, siete días de una procesión en Córdoba, claro, siete días que estuvo expuesto en la catedral. Y se participó allí en una y no hubo problema. Magna, que fue también algo extraordinario, y luego la exposición que hubo fue algo extraordinario. Yo creo que aquí pues nuestra asamblea de hermanos lo va a aprobar, lo va a aprobar porque hay motivos y es algo que yo creo que en el ambiente cofrade es esperado y es deseado. No, solamente eso, que como hemos dicho que era una cosa que se esperaba y la verdad que cuando se nos trasladó por parte de la agrupación, pues la verdad que se acogió dentro de la Junta pues con ilusión. Lo que pasa que eso, estamos todavía en fase de aprobarlo todo y nada, pues... Y debe finalmente... Y debe finalmente, pero vaya, todos queremos que de aquí para el año que viene tengamos esa magna que todo el mundo estábamos deseando. Estamos deseando que la agrupación nos dé más información. Que nos ha dejado con el titular. Claro. Y ya está. Es bueno. Que lo primero es eso, que el resto, vamos, me consta que algunas hermandades ya lo han aprobado en su asamblea de hermanos y ha salido que sí, otras que aún no está aprobado y en el momento que digan las hermandades de Priego, oye, sí, participamos, ¿hay magna? Sí, pues venga, pues a partir de este momento habrá que empezar a trabajar ya la idea inicial que nos habían trasladado. Bueno, pues estaremos pendientes de esa información. Pues muchísimas gracias, Nicorchele, como siempre, por hablarnos de la hermandad de Nazareno. De nada, a vosotros por invitarnos. Pues muchas gracias, Laura, por invitarnos. Y nada más, simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues así finalizamos nuestro Priego Cofrade de hoy, en este lunes 18 de marzo. Volvemos mañana con una nueva entrega.